inspiración te encuentre, descubriendo lo diferente, experimentando una y otra vez. Se apasione con lo que te apasiona, con tu magia, con tu manera de ver el mundo. Discover, el esfuerzo que alcanza lo extraordinario, inspira. Aquí dice que está estudiando. ¿Y a qué horas empieza a trabajar? Estudio en la UTPL. ¡Ah, buenazo! ¡Contratado! Las cosas buenas pasan cuando tomas la decisión de ser mejor. Sueñen grande, estudien grande, hagámoslo en grande. Señoras y señores, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes una feliz noche, un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes, queridos hinchas de Liga Deportiva Universitaria, amigos, amigas, interespectadores. Aquí estamos, arrancando para nosotros una nueva semana, la última del décimo mes del año. Estamos cerrando octubre y en un abrir y cerrar de ojos estaremos entrando al remate de este 2020, con lo que significa una agenda de partidos realmente complejas para Liga Deportiva Universitaria y lo que se va a venir el día domingo, ni les cuento. Da esa sensación de que es el partido de la etapa, porque si Barcelona le gana a Liga, le saca 6 puntos a falta, evidentemente, de 11 partidos por jugar, de 33 puntos en disputa, pero ya una diferencia de 6 puntos con un equipo que no tiene competencia internacional, algo que sí Liga Deportiva Universitaria lo tiene, da esa ligera impresión de que se podría enrumbar el equipo de Guayaquil a una hipotética final en el mes de diciembre o enero. Ya más adelante les voy a contar cómo está el desarrollo del campeonato ecuatoriano de fútbol. Así que arrancamos, tengo muchos mensajes, hoy tenemos un invitado recontra que especial porque es uno de los ídolos. El otro día publicábamos a varias fotografías, a varios videos de los ídolos de Liga Deportiva Universitaria y la eterna discusión de los hinchas en cuanto a los mejores jugadores de la historia. Y hoy nos va a acompañar uno de los mejores laterales por izquierda de todos los tiempos, de Liga Deportiva Universitaria. Aparte, un buen amigo de la casa como es Paul Ambrosi, que ya lo presentamos en un ratito. Déjame saludar antes de Camilo a la gente. Víctor Rosero, buenas noches, muchachos. Saludos desde Guayaquil. Nos vemos el domingo allá en el Monumental. Un fuerte abrazo a Francisco Espinosa, al amigo Alexander Vidafuerte, Jonathan González, Hamilton Steven Loaiza, el amigo Cristian Ramos. Bueno, ya tengo muchísimos mensajes. Vamos a compartir este video, a ponerle like, a meterle me encanta. Cuando salga Ambrosi, quiero ver muchos corazones. Y compartamos, porque vamos a hablar con el histórico número 4 de Liga Deportiva Universitaria. Saludo con mi compañero, con mi amigo, el señor Camilo Taufik en esta noche. Hola, Cami, no me gusta para nada la camiseta que tienes atrás, pero lejos de todo sé que tienes defectos. Te mando un fuerte abrazo, amigo, bienvenido y buena noche. Hola, Pichón, qué gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos sintoniza en Liga News los martes y los jueves a las 20 horas con 30 minutos. Sigan pasando la voz, 20 horas con 30 minutos todos los martes y todos los jueves.
es un placer estar con todos ustedes. Tú ya has dicho todo, el invitado, uno de los más regulares en Liga, muchos años, muchas copas, además mundialista con la selección ecuatoriana de fútbol, tremenda carrera, siempre un profesional y sobre todo, como bien anunciabas, una buena persona. El otro día, solo para poner en contexto, Liga ganó apretadito con el Nacional en un partido que se complicó más de lo que pensábamos, pero bueno, lo cierto es que Liga sigue en camino. Hace 3 años no pierde en Guayaquil por Liga Pro, y ante Barcelona hace 3 años que no sabe lo que es derrota en ninguna parte. Así que bueno, ojalá que el día domingo Liga pueda mantener esa racha. No me quiero demorar más, vamos a tener tiempo para hablar de todo un poco, pero creo que es momento de presentarlo, así que te cedo el honor, mi estimado amigo Pichón, de presentarlo a Paul Ambrosi, nuestro gran invitado, el lateral izquierdo histórico de Liga Deportiva Universitaria, que hoy está con todos nosotros para compartir en el programa. Lluvia de corazones en este momento, lluvia de emojis de agradecimiento a uno de los máximos ídolos en la historia de Liga Deportiva Universitaria. Quiero ver acá en el monitor corazones, likes, me encanta lo que fuera con Paul Ambrosi, una gran persona y un extraordinario deportista. Los saludo a Paul, fuerte abrazo, mi estimado Paul, bienvenido al canal oficial de Liga Deportiva Universitaria. Habíamos hablado en la previa con Camilo al programa y decíamos con quién debemos hablar para el partido frente al Barcelona y a sabiendas de que a Liga le tocó Santos. Bueno, era con Paul Ambrosi, ya vamos a hablar el contexto del motivo y del porqué. Qué gusto verte, Paul, ¿eh? Un verdadero placer, te mando un fuerte abrazo y buenas noches, bienvenido al canal de Liga. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pichón, Camilo. Como tú dices, primeramente agradecido por esta entrevista y preso a lo que ustedes quieran saber o conocer de mi vida, ¿no? ¿Cómo estás, Paul? Primero quiero saber cómo te encuentras, cómo te trató la cuarentena en su momento, el hecho de estar una persona que es muy hogareña en compañía de sus seres queridos. Bueno, ¿cómo han sido estos meses difíciles para ti, para el mundo en general, en medio de esta pandemia que todavía estamos viviendo, Paul? A ver, a mí me trató, creo que bien, ¿no? Pese a todas las complicaciones que se puede tener, hemos estado pasando con la familia, con mis hijos, con mi esposa, un poco más unidos. Salí lo necesario, solo hacer las compras que se tenía que hacer y eso, creo, ¿no? Sabemos que estamos todavía con esta pandemia. Esperemos que Dios quiera y pueda pasar, no digamos lo más antes posible, porque ya venimos diciendo eso desde que comenzó y todavía seguimos aquí, ¿no? Esperemos que sea lo que Dios quiera y poder más que todo ya disfrutar y poder darnos un abrazo entre amigos que a veces uno a veces se lo necesita, ¿no? Quiero, para que entre Camilo en el diálogo, leer a la gente. Cuando pedía los emojis de corazón y de me gusta, la gente vio la imagen de Paul Ambrosi en directo, porque estamos en vivo en estos momentos aquí en Liga TV, 20 horas con 44 minutos, y es el agradecimiento eterno del hincha de Liga a uno de sus referentes. Voy a saludar un poquito a la gente para que Camilo ingrese en el diálogo. Ricardo Pizarro, ídolo, Paul, Iván Javier, saludo a Ambrosi, un crack, un jugador inolvidable de la gloriosa LDU. Miguel Ángel Beichela Palate, saludos desde Ambato. El amigo Villafuerte, grande Ambrosi, te saludo desde Carcelén. Paul, Ándelo, Paul Cruz Acosta, buenas noches, Pichón, Camilo, un saludo grande a un ídolo como Ambrosi. Gus Rea, grande Paul, crack, te queremos, Ambrosi. Christopher Viteri, César Guamán, saludos al campeón Ambrosi, uno de los históricos, lo queremos, Ambrosi. Bueno, tremendo, ¿ah? Tremendo, no sé si lo estás viendo, Camilo, pero es un cariño muy, pero muy grande y sé que es recíproco porque sé también el cariño que Ambrosi tiene al hincha de Liga Deportiva Universitaria. Así que, Camilo, tenemos un lujo de invitado para poder entablar diálogo aquí en la programación de Liga News de Camilo. Sí, gracias a Paul nuevamente por la buena onda, porque siempre dice que sí, siempre está presto. Eso la gente lo recuerda, ¿no? Un jugador que nunca dio de hablar fuera de las canchas, siempre su comportamiento fue genuino, un caballero, así que me alegra mucho porque además te considero una gran persona, Paul. Bueno, vamos con una pregunta que yo tenía guardada hace algunos meses. Cuando te retiras, a veces como que estamos fresquitos y todavía no sentimos lo que ya es ser un exjugador de fútbol, y aquí viene la pregunta.
ya ha pasado algún tiempo, ya las cámaras no están contigo todos los días como en algún momento, obviamente cuando están siendo profesionales y cuando están en la actividad. Ya pasando un tiempo, pasando un par de años, ya fuera de la competencia, Paul, ¿qué se siente? ¿Qué extrañas? ¿Ha sido difícil adaptarse a la vida después de ser futbolista activo? Me imagino que ahora sí ya puedes hablar con mucho conocimiento del tema. ¿Y qué es lo que más te ha costado? ¿Si extrañas, si no extrañas? Eso es la verdad lo que yo quiero saber en esta primera pregunta. A ver, Camilo, de lo que tú dices, se extraña muchísimo ir a los entrenamientos, estar con los compañeros, hacer tu deporte favorito, digamos, a la vida profesional, porque de ahí, después de haberme retirado, yo seguía jugando con mis amigos del barrio, todo eso, pero no es lo mismo, se extraña un poco. Acostumbrarse a la vida que tenías ahí, de que, como tú mismo dices, a veces cada día te llamaba para una entrevista o estar en la cámara, también cuesta, ¿no? Pero sabemos también que llega tu tiempo y uno tiene que saberlo decir hasta aquí nomás, y eso lo hicimos. Después de eso, hay algunas personas que te siguen recordando, los hinchas de otros equipos también, y eso es bonito, ¿no? Creo que eso te deja el fútbol y eso es lo que uno más tiene que recordar, nada más. Y de ahí solo seguir con la vida, aconsejando a tus hijos, a todo muchacho también a veces de afuera que te viene a preguntar qué es lo que necesita hacer para el futbolista, qué es lo que tiene que hacer, y lo único que uno que le aconseja es que primero estudie. El fútbol, si te tiene que llegar para ti ser profesional, va a encontrar los medios y te va a dar las alternativas para llegar a ser a nivel profesional. Solo eso, ¿qué más decirte? Lo que más extraña es estar en el campo de juego, a veces esa adrenalina que tenía antes de un partido para de una clasificación. Creo que eso es lo que a veces uno, digamos, más extraña. Dale, Pichón. Muy bien. Perfecto, Cami. Leamos un poquito a la gente. A corazones de Moutis y a compartir esta transmisión en vivo. Ya voy a correr un instante nada más a YouTube, ¿ah? Porque en YouTube también tenemos gran sintonía en estos momentos de los hinchas de Liga Deportiva Universitaria que palpitan una semana especial por lo que puede significar el partido del día domingo, a sabiendas de que resta, como habitualmente lo digo, una vida, pero el partido del domingo puede ser un punto de inflexión para unos o para otros. Ricardo Pizarro, saludos desde Toronto, Canadá. Recuerdo el día que lo conocí en persona a un ídolo, dice el amigo Pizarro. Hamilton Steven Loaiz, uno de los jugadores preferidos. Paul Ambrosi, saludos desde Piñas en el Oro. David Sánchez, vamos a hablar del partido frente al Santos. Marcador izquierdo con gol de aquellos que ya no hay y que se los recuerda siempre, dice el tocayo Ceballos. Del amigo González, jugadorazo, Paul, el mejor lateral. Que Dios lo bendiga a él y a su familia. César Guamán, mucho lote, eran esos carrileros de liga. Neisser y Ambrosi en el 2003, Evelyn Quiranza le manda corazones también. Paul Ambrosi y Oscar Sandoval. Bueno, tengo muchísimos mensajes y una gran respuesta en Facebook. Compartamos esta transmisión en vivo y vamos a hacerle sentir este cariño a Ambrosi en el canal oficial de Liga, que está evidentemente con sus hinchas, con lo que fue parte grande de su vida. Te quiero preguntar, Checho, sobre el Mago Salas, ¿ah? Primero, antes de hablar del tema de lo que será Santos, de lo que recuerdas del pasado y todo lo demás. Pero uno de tus grandes panas, amigos, con quien te retiraste allá por el 2016, está cumpliendo uno de sus sueños, que es dirigir ya a un equipo profesional, está en la B. ¿Nunca te llamó la atención de acompañarlo en su cuerpo técnico? Bueno, te pregunto sobre las sensaciones de otro ídolo y tu gran amigo Franklin Salas, que ahora está ya dando sus primeros pasos. Bueno, primeramente felicitarle a Franklin, ¿no? Porque tiene esa oportunidad. Ya estuvo en Liga como asistente, dirigió algunos partidos, le fue bien, y ahora esa oportunidad de ser técnico es bonita, ¿no? Lo importante es saberla aprovechar al máximo. He hablado a veces con él y él sabe claro los objetivos que tiene, ¿no? Primeramente estar ahí, que le vaya súper bien, y después, quién sabe, ser técnico de Liga, que sería muy bonito, ¿no? Que la hinchada pueda tenerlo a él, pero lo fundamental ahorita que siga ganando pasos, experiencia, y eso al final le va a servir muchísimo. De ser
parte de un cuerpo técnico. Por el momento no se me ha dado, digamos, las ganas. Quién sabe, un futuro. Sé que uno no tiene que decirle a nada, no voy a hacerlo, porque a veces eso te termina sirviendo para poder seguir progresando en ciertas cosas, ¿no? Entonces, por el momento no he sentido, digamos, el cosquilleo que uno necesita para poder ser técnico o asistente. Paul, ya entra Camilo con sus preguntas de igual manera. Te sigo leyendo mensajes de la gente y más que pregunta, quiero escuchar la voz de Ambrosi hacia los hinchas. Desde que te anunciaban los chicos de la producción, hubo una gran respuesta en redes sociales y es producto de todo lo que ganaste dentro y fuera de la cancha como la persona que eres y que fuiste como deportista. Víctor Rosero, grande Paul, nunca saldrá de la historia, y además de ese golazo del 3-2 en el 2011 en el Monumental. Diego León, sin duda el mejor lateral, grande Paul. Alex Gardar, grande Ambrosi, saludos desde Cayambe, grande Paul. El amigo Villafuerte Ávila, siempre te llevaremos en el corazón. ¿Qué le quieres decir a todos estos hinchas de Liga que no te olvidan y que de seguro te ven en la calle y te van todavía a pedir una foto, Paul? No solo creo que agradecerles, creo que lo bonito que te da el fútbol, ¿no? Que te deja hinchas, amigos, cuando pasan en la calle te recuerdan. Y solo decirles muchas gracias, que uno cuando estuvo la posibilidad de vestir la camiseta de Liga o de la selección siempre se entregó al máximo y se ve reflejado, creo que en la hinchada, porque dejó grandes, huellas, y eso es fundamental, ¿no? Cuando uno como deportista se entrega, después ve las huellas que deja, y eso es lo fundamental. Solo agradecerles, porque no hay otra palabra más. Te puedo decir, ¿qué más? Porque la hinchada a mí abrió mucho los brazos cuando pude jugar yo en toda la B, cuando pude debutar, y desde ahí en adelante nunca... digamos, me falló nunca, y yo tampoco nunca les fallé, y eso es muy bonito, ¿no? Que uno siempre eso se lo lleva en el corazón, y solo agradecerles, nada más. Yo tengo una pregunta. Haciendo memoria, Paul, no sé si lo tienes, si te has puesto a analizar esto, si has puesto a pensar, ¿cuál fue el momento más triste y el más alegre que recuerdas vistiendo la camiseta de Liga? ¿Algún día que en el camerino estabas con mucha bronca, que incluso se te pudieron ir las lágrimas, alguna derrota dolorosa, algún suceso? Y también el día que más feliz recuerdas haber estado en el camerino de Liga después de algún partido. No sé si lo tienes claro en tu memoria. A ver, de tristeza no en el camerino, pero sí afuera cuando Liga bajó a la B. Creo que ese fue el momento más triste, porque yo ese año subí a Liga y lastimosamente en los últimos partidos no pude estar en el equipo o estar en la banca, ¿no? Creo que ese fue uno de los más tristes, y tristes porque no pude jugar, no pude estar en el campo de juego. Cuando uno como deportista, pase lo que pase en el campo de juego, se entrega al máximo, se siente un poco más tranquilo. Y de ahí la más bonita para mí es haberle subido a Liga de la B. Creo que la más bonita porque comienza... de algo muy importante, porque después, si tú te pones a analizar y hubieras dicho, subimos a la Liga de la B, vamos a ser campeones de lo que sea, no me hubiera podido imaginar en ese tiempo. Entonces, esa sensación que se vivió en ese momento, cuando Liga subió, fue interesante. Después, gracias a Dios, fuimos bendecidos algunos con los títulos nacionales, torneos internacionales, y eso fue muy bonito, ¿no? De ahí, cada uno tiene su... digamos, su parte importante. No te puedo decir este es más, pero para mí el haberle subido a la Liga de la B es una de las fundamentales. Claro, o sea, perdón por la repregunta, Pichón, pero aquí es importante. O sea, ¿a ti te marcó más cuando Liga retorna a la A que, por ejemplo, el camerino del Maracaná, que debe haber sido una locura, cuando Liga campeona de la Libertadores, por ejemplo? Sí, te podría decir que sí, porque a ver, cuando nosotros somos campeones de Libertadores, no sabíamos lo que habíamos logrado, te podría decir, porque nosotros pensábamos que después, en el siguiente año, lo pudiéramos saber nuevamente, y no es así. Es muy difícil llegar a las instancias donde estuvimos nosotros, y más difícil es ser campeones.
Entonces, eso es lo que uno, como sea, se lleva. Pero como te digo, o sea, cada cosa tiene su alegría, ¿no? En primera instancia, haber subido a Liga a la B, después de ser campeón y después ser campeón de la Libertadores, tiene cada una su alegría importante que uno va teniendo. Y es difícil, pero como te digo, a mí lo que más me dio a mí fue haberle subido a Liga de la B a la A, porque recién había como debutado y tener ese año, esa fuerza de poder subir a la Liga fue fundamental, te deja marcado. Y es algo que en tus palabras, Paul, no lo conocíamos y deja también el sentimiento al hincha. Hay muchos jóvenes que son especialmente los que están ahora compartiendo, poniendo likes, emoticones, que ya los voy a leer en un ratito también en YouTube. Son muy jóvenes, son los denominados millennials, y ellos no saben lo que pasó en el 2000 con el descenso ante el Olmedo y lo que significó jugar en la B en el 2001, y lo que acabas de decir, el ascenderlo a Liga con el Turco Asad, como lo que más te marcó entre tantas páginas doradas que tuviste en Liga. Te pregunto, ¿qué recuerdos tienes de la B? De lo amargo que fue en la B, de jugar ante UDJ, de jugar ante Saquicilí le metió 3 a Liga en Casablanca, de jugar ante el equipo de Dalo Bucarán en Santa Rita, de los balazos que hubo contra el UDJ. Bueno, ¿qué recuerdas de todo lo que pasó en la Serie B? Cuéntale un poquito a esos hinchas más jóvenes que hoy están aprendiendo también un poquito de aquello. ¿Qué recuerdo? O sea, los partidos, ¿qué más recuerdas de las canchas donde jugamos? Que no eran las que ahora se puede jugar, digamos. Que a veces no tenían mallas, que como tú dices, habían balazos o habían cualquier cosa que querían ganar la Liga. Partidos inolvidables, porque también había la oportunidad de gente joven que se le dio, y de ahí salieron algunos muchachos que pudieron triunfar en el fútbol ecuatoriano. Y eso... Fue bonito, ¿no? Creo que lo que más recuerdo es de haber estado en una cancha no tan en buenas condiciones y haber ganado el partido con el alegrón, después de venir en el bus, que se te dañe el bus y que te tengas que subir en el bus de la muerte blanca, estar con ellos, venir y todas esas cosas que pasamos en la B. O sea, y eso... gracias a Dios, como digo, lo viví y por eso te digo que fue una sesión más bonita, porque se puede decir que se pudo sacar a Liga desde abajo hasta llegar a lo que ahora está haciendo Liga, ¿no? Sin olvidarnos que atrás hubieron un montón de jugadores que dejaron bien en alto el nombre de Liga. Nosotros pudimos dar alegrías muy bonitas, y eso sigue aumentando la historia de la institución. Voy con los mensajes de Camilo. Mira lo que dice Paulina Murillo de Molina. Qué hermoso volverlo a ver y escucharlo a Paul Ambrosi. Un jugador como él en su posición no habrá. Carolina Morales, perder con el Saquicilí fue de los recuerdos más tristes de mi niñez, de Ambrosi ayudando a levantar al equipo a la A. Fue la razón que tengo de ser hincha de Liga y de este cariño. El amigo Andrés de Potoja, eres mi ídolo, orgulloso de ser liguista de corazón. Te amo, Germán Toral, desde el Comité del Pueblo. ¿Cómo olvidar la tripleta Neyza Ambrosi? Imagínate, Camilo, lo que acaba de contar Paul es muy emotivo y es algo que los hinchas de Liga de seguro lo ven a Paul Ambrosi, lo escuchan y saben del por qué él es hincha de Liga y por qué lo consiguió todo, porque fue desde abajo y porque valoró lo que quizás hoy no se valora, porque si es que Liga no ascendía en ese año, era tortuoso el tema, tú recordarás, y esto sí hay que decirlo, pues señor Taufik, hubo un club en su momento que descendió y que los dirigentes dijeron no, no, que no se puede ir porque es el que da de comer a todos. Y cuando Liga empata 3-3 con el Olmedo, el Barcelona gana sobre el final en Ambato con gol de Chino Gómez y el Quito le gana a el Nacional, a don Rodrigo Paz le dicen, hay cómo, a ver si maquillamos el tema y que Liga no descienda. Y don Rodrigo dijo, si nos fuimos en cancha, volvemos en cancha. Y creo que eso habla solo lo que significa Liga, Camilo. Así es, de los valores, no solo en la victoria, sino en la derrota. Y qué lindo escuchar esto de Paul, porque yo me estoy trasladando, ¿no? Pues yo tengo 32 años, en el año 2003, para ya pasar de la Serie B al gran año de Paul Ambrosi, cuando llega el profe Fossati, año 2003, yo tenía 15 añitos, ¿no? Y me acuerdo cómo era vivir esos partidos,
cómo eran disfrutar en Casablanca. Le juro que es lindo trasladarse a esa época. Y eso le iba a preguntar a Paul. A ver, 2003 viene Fossati. Ya luego me vas a dar alguna del entrenador, que yo sé que te marcó mucho, el uruguayo, al igual que a varios de ese equipo. Pero hacen un gran grupo, termina siendo uno de los goleadores de ese campeonato. Y viene la Copa Libertadores 2004. Se va Fossati a la selección uruguaya y llega el famoso partido con el Santos. Para los millennials que no se acuerdan, probablemente ese sea el mejor partido internacional de liga. Escuchará lo que digo, Pichón. Incluso superando a algunos de la Copa Libertadores, porque fue tremendo. Liga lo perdía 2-0 en los primeros minutos. Y gracias a Ambrosi, Salas, me acuerdo de Juan Ángel Paredes, una gran remontada y un partido soñado para ganar 4-2. ¿Qué te acuerdas de esa noche, Paul, que estamos viendo justamente en imágenes? Para mí, uno de los partidos, por lo menos el que yo tengo en la retina, el mejor partido de liga que yo vi en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. ¿Cómo fue esa noche, Paul? ¿Qué te acuerdas de ese año 2004? Ya han pasado 16 años de aquella noche cuando enfrentaron al Santos de Robinho y de Diego. Bueno, un partido bonito, bonito para jugarlo, porque habíamos hecho una primera etapa de la Libertadores buena, y nos tocó jugar contra Santos, ¿no? En el partido no merecíamos tan temprano comenzar perdiendo, pero el fútbol te dio así, por algo fue, y creo que después tuvimos la templanza, nosotros la tranquilidad de los muchachos, con Neisser, con todos los que estuvimos ahí, Frank, Jacinto, todos, poder dar la vuelta a ese marcador, que fue difícil y complicado, sin olvidarnos de lo que nos había enseñado el profe, ¿no? El profesor José nos ha dicho que si nosotros nos poníamos un objetivo, lo podíamos cumplir. Y eso creo que se vio demostrado, que nunca bajamos hasta el final, queríamos seguir haciendo más goles después de que damos ya la vuelta, y lo importante es que nunca bajamos los brazos, y ahí se sintió la hinchada, ¿no? La hinchada que te apoyó, que vio ese partido que no merecíamos perder, y al final lo pudimos dar la vuelta. Creo que eso es la unión que tuvimos entre jugador, hinchada, cuerpo técnico, todos, Paul, dirigentes, para poder sacar ese partido adelante. Fue de esos partidos, ¿sí?, pregunta, donde la hinchada tuvo que ver y terminó marcando alguno de los goles. Esos partidos que tú dices, sin la hinchada no lo lográbamos, porque la gente, como tú decías, confiaba mucho. Y yo me acuerdo cómo gritaba esa noche la gente de Liga. Debe haber sido esos partidos donde ustedes sintieron ese ánimo de una manera especial, ¿no? Sí, así es como tú dices, o sea, uno como jugador se da cuenta cuando la hinchada te apoya al máximo y quiere que saques el partido adelante, y nosotros eso lo vimos reflejado, ¿no? Entonces eso lo demostramos luego en el campo de juego, porque como te digo, nosotros no merecemos perder en, ¿qué?, 6-7 minutos 2-0, pero se dio así. Se presentó y nunca creo que bajamos los brazos, la hinchada nos apoyó, porque en otros partidos te podría decir ya estábamos 2-0 y a veces la hinchada no estaba con, digamos, con las ganas de algo pasaba, pero en ese partido todos, la hinchada se da cuenta que Liga no merecía estar con ese 2-0 y nos dio una, digamos, un empujoncito para nosotros en el partido poder demostrarlo, ¿no? Y se pudo, gracias a Dios, dar la vuelta y poder marcar, en mi caso, el primero para poder, en el primer tiempo, ya estar 2-1 e irnos al descanso para recibir las palabras del profesor Carreño y dar la vuelta al partido, ¿no? Y poder sacar eso adelante. Quiero, Camilo, tú enrumbaste el diálogo de este partido y lo estamos viendo. Ahí están los goles de Salas, de Ambrosi, de Urrutia, en su momento el golazo de Robinho y de Lano. ¿Cuántos corazones por este partido? ¿Cuántos corazones para este campeón e ídolo de Liga Deportiva Universitaria en el Facebook? ¿Ah? Estoy viendo pocos corazones, mucha gente conectada, pero recordando este partido hay que meterle corazón, hay que meterle interacción en estos momentos. Camilo sigue comentando aquel partido que, como dato, fue el que más noches se jugó en la historia del estadio de Liga. Ese partido comenzó a las 22 horas con 10 minutos, es decir, salimos de Casablanca cerca de o las primeras horas del día siguiente, Camilo. Bueno, ese dato no me acordaba, pero sí me acuerdo que fue tremendo, y se había ido Fossati, el equipo había quedado un poco destruido porque se entendía el profe Fossati que se iba a dirigir a Uruguay,
Llegó Carreño, que llegó bien, Paul, ¿no? Como tú dices, con un discurso correcto, pero duró poco, ¿no? Después terminaron eliminados con el mismo Santos, por eso yo digo que ahora va a haber una revancha 16 años después. Pero a propósito de lo que tú contabas, ¿qué le dijo en el camerino Carreño? Porque a veces uno quiere imaginarse qué palabras puede tener un entrenador para motivarlos tanto. Ese día me parece que acertó para que ustedes salgan como salieron y darle la vuelta a un era tremendo en esa época. No, a ver, como era un medio loco, solo nos dijo que estemos tranquilos, que si hacemos el trabajo del primer tiempo, estar un poquito más atrás seguros, en cualquier rato le damos la vuelta al partido, porque se veía en el campo, en las acciones que teníamos nosotros, que cómo atacábamos, que cómo hacíamos, y que estemos tranquilos, solo de atinar cuando tengamos la opción de marcar el gol, de estar serenos y poder marcarlo, ¿no? Por suerte, en ese partido Neisser hizo unos buenos centros y pudimos marcar esa diferencia de esos goles, porque casi la mayoría son casi centros de él. Sabes que yo ahí tengo un tema, así como pasas de la motivación tremenda de ganar ese partido, Pichón, yo me acuerdo lo que pasó en el resto del año. Liga va a jugar a Vila del Miro, pierde 2-0, se van a penales, Alfonsito Obregón le toca fallar el penal, y después vino una depresión en Liga. Le la comento porque digo, siempre se puede repetir la historia. No se pudieron reponer, esa Paul, ese golpe. Yo me acuerdo clarito, sí, Cami, que fue un martes, Paul, contra el Santos en Vila Belmiro, el penal que lo cita Camilo, errado por Obregón, y después a Liga le hicieron jugar el viernes, y el Aucas le mete 5, o sea, fue los 4 goles del Team Delgado y uno, sí, de Figueroa, y pierde 5-1, y de ahí juega el domingo, y el Olmedo le gana en Casablanca. Lo que tú dices, una depresión por haberse quedado fuera de la Copa con ese equipazo ante el Santos. Y no ganó nada ese año Liga, después fue semifinalista de Sudamericana, que también fue otro golpe, pero a lo que voy, Paul, a veces pasa que le metes tanta energía, era como que el primer año que se sentía que Liga podía trascender internacionalmente, fue tan dura la caída que a veces te puede pasar eso, ¿no? Sí, te puede pasar un montón de cosas. Inconscientemente, tú puedes decir conscientemente que estás en óptimas condiciones, pero a veces ese inconsciente te domina un poco y a nosotros en esos partidos no llegamos bien recuperados, no sé lo que pasó. Nos ganaron, pero el fútbol está así, pero creo que eso nos dio a nosotros, a la mayoría que estuvimos ahí, a madurar, a darnos cuenta de que nos equivocamos para luego en un futuro llegar a ser campeones o ser finalistas. Entonces, creo que para... Una cortita. ¿Tú crees que ese fue el preámbulo para lo que se va a venir años después? Porque yo digo, hay historias marcadas en un proceso para Liga. 2004, el primer año que te la crees que puedes llegar a trascender. 2006, que quedas eliminado con el campeón, el Inter de Porto Alegre, en una noche de neblina tremenda, el partido después del Mundial, etcétera, 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 en el mejor momento de Ecuador. Y después de 2 años, viene el título de la Libertadores. ¿Tú crees que ahí comienza el proceso de Liga Campeón de América? Ya de que cambiaron muchos jugadores, como que Liga comenzó a creérsela a partir de ahí, Paul. Sí, puede ser. Puede ser que ahí comience el proceso, porque con el técnico que estábamos nos hacía creer que sí podíamos lograrlo. Y cada técnico que vino fue dejando su granito de arena hasta el final. Llegaron, quedamos con el patón de campeones. Entonces, creo que cuando llega ya el patón había jugadores y cambia ciertos jugadores, pero casi la base se mantiene, se puede decir. Él necesitaba jugadores en ciertas posiciones y los trajo, y eso nos ayudó a ser un poco más sólidos. Y eso nos sirvió al final. Entonces creo que desde el 2003, 2004 comenzamos a marcar que en Casablanca siempre ganábamos a veces por 3 o ganábamos bien. Y era, tú preguntabas a los equipos de afuera, ¿temían venir a jugar acá o tenían miedo de venir a jugar acá a la altura? No solo por la altura, sino por el equipo que tenía Liga y que te marcaba la diferencia. Entonces creo que desde ahí se marcó, todos los años que tú nombras, llegamos a etapas un poco más altas, pero creo que desde ahí, en cada año nos fuimos manteniendo que podíamos ser un equipo grande y que podíamos lograr grandes cosas. En ese 2008, si tú te das cuenta, el primer partido nosotros comenzamos y no comenzamos bien. La hinchada no...
no pensaba que íbamos a llegar a donde pudimos llegar, ¿no? Entonces, y después la que nos creíamos éramos los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, y después le fuimos diciendo a la hinchada que vaya creyendo, y después la hinchada se fue metiendo y siempre los partidos iba al máximo entregando, y gracias a Dios pudimos tener eso. Quiero leer a la gente en estos momentos, ¿ah? Me tocó poner en algún momento, le metía yo corazón, pero la gente ya está, evidentemente, al escuchar las palabras de Pablo Ambrosio, época dorada ya de liga, recordando lo que significó aquella Libertadores y todo lo que fue la historia grande a nivel internacional de liga. Ya saben, compartan esta transmisión en vivo, pónganle like, los emoticones a las palabras de Paul Ambrosi. Un grande entre los grandes, gracias por tantas alegrías, dice Carlitos Aulestia. El amigo Domínguez, grande Paul, grande la U. ¿Qué más? Alex Daniel Ayala, 2004, 2005, 2006, 7, 8, participando en la Libertadores, y se nos dio en el 2008, Paul Carrera, saludos Tocayo, liga es lo máximo. Marcos Tabango, saludos Paul desde el barrio más lindo de Quito, en La Tola, siempre te recordamos con esa dupleta que tenías con el Mago. Esteban Castro, histórico Paul Ambrosi. Luis Jaramillo, saludos Paul, entre tantos mensajes en Facebook con los emoticones. Me voy rapidito a YouTube para irnos también hasta YouTube con los mensajes de la gente. Nando, la liga del 2006 era mejor que la del 2008. Alex Torres, ¿cuál fue el delantero más duro que te tocó marcar? Ah, te traslado esa pregunta del amigo Torres. ¿Cuál fue el delantero más duro que te tocó marcar? Pregunta la gente. Creo que fue Ronaldo, en la selección. Tuve la posibilidad de las eliminatorias para el 2006 poder marcarlo a él, ¿no? Creo que unos jugadores más técnicos y no sabías por dónde te iba a salir. Un jugador interesante y es uno de los más difíciles que me tocó marcarse. Acá me llega otro mensaje, me dice Juanito, me dice Pichone, un saludo a Paul y también a su hija, dice, ah, cuidado, le topan las barbas al tigre, cuidado mi querido Juancho. José Manuel Probaño, saludos desde Puembo, un genio Ambrosi. Ramiro Andrés Jiménez, recuerdo que con gol de Ambrosi silenciamos está Barcelona. Tengo esas imágenes, producción, a ver, tengo esas imágenes, recuerden hinchas de liga, este partido del año 2011, mientras lo vemos, lo vamos a comentar con Camilo y con el autor del tercer gol de la victoria en el año 2011. Intriago era el árbitro y hasta ahora no me explico cómo es que lo expulsó al chico Richard Calderón. Ese es el empate porque Barcelona se adelantaba con gol de Borghello y el gran Hernán Barcos, el pirata, dejaba en modo cementerio tras centro de Lecky González, cabezazo y el tiro al arco de Máximo Banguera. Paul, qué tremenda noche de día miércoles, lo recordarás hace 9 años ya. Sí, bonito, bonito, porque como tú dices, primeramente le expulsan a un compañero de nosotros que jugaba en ese instante, que era joven, juvenil, y lo expulsan, y después otros nos marcan el gol, pues, podemos dar la vuelta al partido, nos empatan, y al final, en el último minuto, ganarlo fue muy bonito para toda la hinchada, porque también creo que de eso nos dio un ametón para poder llegar a otra final que le hicimos en ese año de la Sudamericana. Sí, sabe, Pichón, que yo tengo top 3 de goles gritados. Uno de Bieler ante Barcelona cuando Liga perdía el invicto. Otro, que es el gol del Chucho en el Maracaná, que casi me vuelvo loco. Y este de Ambrosi, que ya lo vamos a ver. Mamita, qué victoria de Liga, ¿no? No era una época demasiado feliz, me acuerdo, porque las cosas ya se habían comenzado a complicar. Ya no, después de ganar tanto comenzaban, no digo las vacas flacas, pero fue un año difícil el 2011, más allá de la final de la Sudamericana. Pero esta victoria era una jerarquía de liga, tremendo, el gol de Ambrosi, sí, que lo estamos viendo en este momento. Qué golazo, el último minuto. No es que Barcelona había empatado al 44, y al 47 con 0-9. ¡Chao! ¡Qué victoria de Liga! ¡Tremenda! ¡Qué golazo, Paula! O sea, ¿recuerdas de ese gol? Más aún, don Rodrigo Paz siempre dice que un equipo de Liga que quiere salir campeón tiene que ganar en Guayaquil. Ese equipo llegó extenuado al campeonato ecuatoriano y llegó a la final
con una clínica de por medio para jugar ante la U de Chile, pero ese partido en el 2011 es del que más se recuerda, ¿no? Qué golazo, y lo gritas como todos los hinchas de Liga tras ese pase de Chucho. Sí, así es, como tú dices, fue un lindo partido, se pudo marcar un bonito gol. No fue, al final del año no terminamos como lo que queríamos nosotros, ser campeones de la Sudamericana, del campeonato nacional, pero fue así, ¿no? Lastimosamente no pudimos ser ese, pero pudimos, como decirte, hacer en ese partido, darle la vuelta y ante un duro rival. Lo que tú dices, la palabra de Don Rodrigo es verdad, él siempre decía que si nosotros, que Liga, quiere ser campeón de algo, tiene que ganar en Guayaquil. A veces le daba cuando Liga era campeón nacional o a nivel internacional, siempre tenía ese partido en Guayaquil ganado, ya sea contra Barcelona o contra Melé. Ahora te voy a trasladar, Paul, a lo que se va a vivir este domingo, ¿ah? Y no tienes idea, la gente decía, pongan el gol de Paul Ambrosi al Barcelona, y la lluvia de corazones en estos momentos, ahí está. Elian Salas, partidazo, domingo vamos a ganar, así se habla. Leonardo Ríos, Paul, eres un grande, saludos Ambrosi. Fernando David, qué grande Paul, un ídolo Ambrosi. Bueno, muchísimas muestras de generosidad. Gracias. Exactamente. Paul, lo sigues a Liga, evidentemente lo ves, acabamos de ver este partido que de seguro es un envión para el hincha de Liga, recordar lo que sucedió hace año por cómo fue el contexto. Liga le ganó con un hombre menos, con un arbitraje localista y con un partido en el cual Liga sacó chapa en medio de un Barcelona que en ese momento estaba peleando la parte alta de un campeonato que lo ganaría el Deportivo Quito. Pero te pregunto sobre el contexto actual, ¿cómo lo ves a Liga y cómo te imaginas el partido del domingo a la tarde noche, a las 6 de la tarde que se juega en el Monumental? A ver, a Liga lo veo que ha venido creciendo, importante con jugadores nuevos que han traído, que ya están agarrando la idea de profesor. Esperemos que en esa etapa de ida y vuelta puedan, en la Libertadores, sacarlo adelante y puedan seguir prosiguiendo en cada etapa, ¿no? Y de ahí en el partido que se viene, es un partido complicado, difícil, que todo jugador, ya sea de Liga o de Barcelona, quieren estar, no se lo quieren perder. Y esperemos que los muchachos que estén ahí estén lúcidos y sepan y puedan hacer un partido inteligente para poder traerse los tres puntos y seguir sumando en la tabla, ¿no? Porque tienen un buen equipo, esperemos, como te digo, que les salgan las cosas. En esta primera etapa les ha salido todo, tanto en el Campeonato Nacional como en la Libertadores, y esperemos que siga así hasta el final, porque ya falta, ¿qué? Dos meses y poquitos días más para que se pueda definir quién es el campeón del fútbol ecuatoriano y también quién puede llegar a lo más alto en la Libertadores. Esperemos que les vaya súper bien. Como te digo, han ido creciendo y esperemos que sigan creciendo más, porque hay grandes jugadores y creo que hay una competencia más sana, en el sentido de que el jugador que está en el campo de juego reemplaza al titular, que se puede decir, en un instante, y sabe que tiene que hacer bien las cosas porque le dan su oportunidad, y eso es fundamental. Camilo, yo reclamaba. Preguntémoslo a Paul, lo que era el X González y Barcos, o sea, ¿cómo ves eso? Y al X se lo disfrutó tampoco, pero mire ese pase, o sea, es un manjar, y después, como la Martigua Hernán y gol, qué jugadorazo. No se llevaban muy bien con el X en el camerino, ¿no? Era un poco especial el chico, ¿no? Jugadorazo, pero era medio especial. No, era un gran jugador. O sea, al comienzo puede ser que te diga que no se pudiera llevar, pero después, lo que pasa que él, no sé si como tú argentino piensan que les van a hacer algo daño, no te podría decir, ¿no? Pero después, ya conociendo a nosotros, supongo que yo terminé súper amigo del X, ¿sí? Veía súper bien, supongo que a veces él con Neisser era un poco reservado, pero al final lo terminó Neisser convenciendo y se hacían bromas, y era difícil hacer una broma a él. Y Neisser, ¿sabes las bromas que tenía Neisser, no? Eran bien complicadas, claro, las bromas, claro, que tenía él, y le hacía bromas, y supongo que él ya no se molestaba porque sabía cómo era él, cómo era el muchacho. Entonces, pudo al comienzo, digamos, tener un poco así de... De fricciones. Hasta que se adapte, pero después se dio en el grupo que cayó, que estuvo, que terminó siendo amigos casi la mayoría,
y hacía bromas, que era lo más importante. ¿Cómo ves a los laterales del presente de Liga? Al Chavito Cruz, a Ayala. Yo digo que yo me quejé mucho tiempo, Paul, en el comentario, porque a Liga le hacían falta laterales que acompañen a los delanteros. En algún momento se dedicaban solo a defender y a mí me daba desesperación. Hoy estoy algo más tranquilo porque lo veo a PPP por derecha, que no igual a Neisser, pero que es un jugador muy interesante. Y por la izquierda comienzo a ver que acompañan bien el Chavo y Ayala. No hacen tanto goles como tú hacías. Pero ¿cómo los ves tú? Tú que en esa posición puedes ser un poco más crítico, con conocimiento de causa. ¿Cómo ves a los laterales de Liga? Yo les veo que están creciendo, son, a ver, el Chavito tiene ya algunos años en la institución, ha ido mejorando paulatinamente, Ayala también va teniendo minutos y eso es fundamental. Creo que, profe, ahorita en esa posición, a cualquiera de los muchachos que les ponga le van a responder, entonces lo fundamental, eso es lo que te digo yo, tienen ya ahí cómo pelear, entonces ahí el jugador que está de titular sabe que no tiene que aburguesarse, decir, no, y aquí yo soy titular fijo y no lo saca nadie. Porque el muchacho que está entrando al cambio le cumple igual al profesor. Entonces eso te crea una sana competencia. Y el que sale triunfando ahí es el equipo. Porque vas a tener un recambio en cualquier instante y puede llevarte a cambiar un partido. Siguen creciendo y esperemos que lo sigan haciendo más. Que puedan dar opciones de que puedan marcar goles. La diferencia es que yo, si no me daban la bola para marcar un gol, les hablaba, ¿no? La única diferencia, ¿no? Pero siguen creciendo esos muchachos y esperemos que primeramente lo fundamental del marcador es estar atrás, defender, y si se pueden proyectar como lo están haciendo ahorita, puedan lastimar, dar pases gol. He visto que están comenzando a dar mejores centros y eso es fundamental para el delantero, para que pueda llegar y pueda solo topar y marcar el gol ellos, no los delanteros. Y después ya en un futuro, Dios quiera, se les pueda dar la opción a ellos y puedan marcar el gol que necesitan para seguir creciendo, ¿no? Paul, y seguir demostrando que son jugadores de Liga. Paul, déjame leer un poquito también al hincha de Liga, mientras ya te formulo la pregunta, que es si te ilusiona o no esta plantilla de jugadores. Si es que sientes que le da la gasolina para pelear los dos frentes y volver al campeonato ecuatoriano de fútbol, y no sé hasta dónde le alcance mediante el fixture que le salió a Liga Santos en caso de pasar Gremio o Guaraní, cómo lo bien. Así que mientras lo leva la gente que está mandando corazones, que sigue interactuando con nosotros, lo vas a responder. Daniela Paredes, salúdame Pichón, que me saluda Ambrosi, Andy Salazar, saludos Paul, histórico con los Albos, Juan Steven, histórico Ambrosi, el domingo ganamos, Roberto William Sánchez, Germán Reina Talbot, Marquín Cris, hola Ambrosi, saludos desde Chordelec, saludos y un abrazo hasta el Azuay, el amigo Anthony Domínguez, este domingo volvemos a ganar en ese estadio, Homero Masache, felicitaciones a un ídolo, Flavio Velasco, qué bueno verlo, gracias a Liga TV por permitir ver a mi ídolo, dice Carlitos Ortega, Fabio Velasco, cuando me hice hincha de Liga de niño jugaba de defensa, no era zurdo, pero mi número era el 4, gracias Ambrosi. Mira, y ahí tengo un montón de mensajes, Andrés Dizano, el amigo David Cárdenas, un grande Paul, Alex Daniel Ayala, yo creo que hoy a la noche vas a dormir con el corazón recontra que feliz, Paul, por tanta muestra de generosidad de Liga Universitaria. 21:24, estamos entrando a la parte final. Te pregunto sobre esto del fixture de la Copa y si es que lo ves a Liga para ilusionarte a ti también como hincha. A ver, sí, o sea, uno se puede ilusionar, pero ya depende de los resultados, de que no tengan ningún tipo de complicación de los jugadores. Hablemos, digamos, en el tipo de la pandemia, no, tengan eso, que es la única complicación que puede pasar, que no se lesionen, y esperemos que les vaya bien. O sea, a uno le ilusiona como hincha porque se les ve jugar, habían ido años anteriores viéndole cómo iba creciendo los muchachos y ahora están un poco más firmes, más sólidos, y eso. Esperemos que los partidos que sea ida y vuelta, como te digo, en la Libertadores, puedan sacarlo adelante y después en campeonato van a ir partido tras partido. Ya están asegurados, digamos, la final en el campeonato. Pero si no quieren llegar a jugar esa final, tienen que esforzarse al máximo sabiendo que van a estar tranquilos cuando lleguen a ser campeones nuevamente del fútbol ecuatoriano, cuando lleguen a un título a nivel internacional, y esperemos que se le dé. Es lo que yo digo, nada más,
y después te podría decir eso. De ahí dependería de un montón de cosas, de que les acompañe los resultados y que estén en la noche lúcida, suponen un partido y puedan marcar esa diferencia. Yo tengo una última de mi parte, Paul, para despedirte agradeciéndote este momento. Hay algo que a mí siempre me gustó mucho de ti, que es la constancia. Yo digo que eso marcó tu carrera, porque para mí, lo digo con mucho respeto, tú siempre fuiste talentoso, pero quizás no eras el más de los talentosos. Había jugadores que probablemente podían ser más talentosos que tú, pero tú te fogueaste, te aguantaste, trabajaste mucho, no diste de qué hablar en la noche, ni en lo extradeportivo. Y creo que eso marcó mucho tu carrera para que hayas jugado en Argentina, para que hayas sido tan exitoso con Liga Deportiva Universitaria. Es difícil, Paul, digo, porque además hay mucho racismo en el fútbol. Yo digo, en serio, a veces se cree que solo es, y esto lo voy a decir, racismo de blancos contra negros. Y también pasa al revés. Lamentablemente en nuestro país esa es la realidad. ¿Fue difícil avanzar en los primeros años, Paul? Foguearte en liga, tal vez alguna cosa que no te querían dar el balón, siempre como que les cuesta a algunos un poquito más por este tipo de cosas que también suceden. ¿Te pasó eso? ¿Crees que te compartes mi opinión de que tú fogueaste tu carrera con mucha determinación y aguantaste probablemente más que otros chicos de tu condición que tal vez se salían? Sí, puede ser que yo me he aguantado en el sentido desde las formativas. Suponte, yo en las formativas jugaba de delantero, de volante por izquierda como un 10, y al final terminó siendo mi posición para debutar en el fútbol ecuatoriano marcador izquierdo. Entonces a mí me tocó aprender la función de cómo marcar para poder llegar al equipo de profesional. Entonces de ahí, paulatinamente, a veces en los entrenamientos, como tú dices, no te pueden dar el balón, pero... o en los partidos, pero ahí, por suerte, creo que entraba yo en un grupo de muchachos que tú les hablabas y a veces les decías, estoy solo y mirarás por si acaso por mi lado, y te hacían caso. Y eso era fundamental para un jugador, ¿no? Y ahí tenía las oportunidades, yo a veces de broma les decía, si no me pasas, te voy a meter un piñazo si no me pasas la bola para hacer marcar el gol. Les molestaba, ¿no? Así, entonces ellos tenían... esa broma que les hacía yo y se llevaban, y a veces me daban la bola, otras veces no, pero eran cosas que a veces en el partido pasaban. Pero lo que tú dices, sí, hay que trabajar al máximo. Nunca creo que dije no voy a poder lograr tal cosa, siempre lo intenté, y gracias a Dios se vino un montón de cosas, de cosas importantes para la institución, para mí, de ser campeón de fútbol ecuatoriano y a nivel digamos internacional también, con liga. Jugaste un mundial, tremendo. Sí, gracias a Dios, estuve en todas las temporadas del 2006, para el 2006, y después de estar en el mundial fue otra sensación más bonita, de compartir con esos muchachos, con esa camada de jugadores, fue espectacular. Jugaste en Berlín en el 3-0 con Alemania, sí, ¿no, Paul? Después, jugaste en Berlín. Y después jugar ese partido y después, ponerle un poco más difícil la decisión al profesor de quién tenía que marcar en el siguiente partido, porque le había gustado al profesor cómo había jugado. Y eso era bonito, ¿no? Que yo te digo, en esa selección cualquiera que entraba quería hacer las cosas bien y sentía el apoyo de todos los muchachos, de todos los que estaban en la banca para que la selección salga adelante. Pasamos luego a la siguiente fase y eso fue fundamental, ¿no? No nos sentíamos, o no nos dejábamos si no nos tocaba jugar o si nos tocaba estar... afuera en la banca, siempre apoyábamos al que estaba, y por eso creo que pudimos lograr un poquito más, llegar con esa selección. Paul, vamos entrando ya a la despedida, a la parte final, te hago leer nuevamente o te leo la muestra de generosidad de la gente, grande Pichones, grandes palabras, aplauso para el crack Ambrosi. Un fuerte abrazo, este año damos otro maracanazo, Rodrigo Fabián, Ambrosi Gol, nos mandan medallas de número uno, Metraneta, Ambrosi jugó en central, Ambrosi fue excelente, a mí me gustaba el ánimo de que Paul ponía en la cancha, un lateral con gol que siempre subía y se convertía en otro delantero, Paulina Murillo,
fan número uno de Paul, que vuelve el Chino Luna, dice Freddy Orellana. Yo juego hasta ahora y me gusta ser defensa y llevar el número 4, gracias a Paul Ambrosi. Te quiero o te queremos liberar con esta, de que nos recuerdes alguna anécdota, algo que te haya hecho reír. Mira que hemos tenido a grandes compañeros tuyos, nos contaban de varias anécdotas. Yo no sé si es que se te viene alguna a la mente, algo que te haya hecho reír, que te haya hecho molestar en todos los años que estuviste defendiendo los colores de Liga. A ver, anécdota que me ha hecho reír. Te puedo decir con Neisser, que era el que más bromas tenía, a veces pesadas, para ciertas personas, ¿no? Para el que no le conocían. O te podría decir... Cuente una broma pesada de Neisser. Eso, lo que te digo, que pude entrar... ¿Qué? Estaba en el cuarto descansando y él, como hacía sus bromas, se entra desnudo al cuarto y me comienza a molestar. Eso te podría decir una que se puede decir que no me molestó, que me molestó un poco, pero después ya mejor me reía porque le conocía cómo era de las locuras que hacía para, más que todo, para que el equipo esté bien, contentos y estén alegres en los momentos de tensión. Entonces, te podría decir eso que pudo haber pasado de ahí. ¿Qué más? Anécdotas importantes. Espínola era otro. Espínola era otro, que hacía bromitas. Ese sí, pero ese suponte, a veces estábamos también en la concentración y se ponía un... Con el paraguas Vera también, con paraguayo Vera también. Se ponían una máscara y tú estaba a oscuras, tú ibas caminando y salían como locos. ¡Ah! Te hacían asustar y tú te salías corriendo. Habían bromas así a veces que pasaban, pero eran cosas bonitas que pasaban, ¿no? Ahí, ¿no? Qué lindo momento, ¿eh? Qué buena charla metimos hoy con Paul Ambrosi. Era importante escuchar la palabra de un referente en una semana importante, después de haber conocido que el rival es Santos en la Copa Libertadores de América, de saber que el domingo se juega frente al Barcelona, el tenerlo a Paul Ambrosi, que fue actor principal en emparejamientos frente al Santos y frente a Barcelona. Ha sido muy, pero muy grato tenerte, Paul, y grato también para la gente que el día de hoy se prendió a la tertulia, se prendió a la charla y te hizo llegar muchas muestras de afecto. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por el tiempo, que no sea la última vez y que ojalá nos podamos juntar en algún momento cuando esto pase para poder conversar de tu pasión máxima, que es Liga Deportiva Universitaria. Gracias por la buena onda de siempre, Paul. No, a ti, Pichón, a ti, Camilo, a la hinchada también, que te ha mandado mensajes, agradecerles porque, como te digo, el jugador es muy bonito, ¿no? Solo ahora también decirle a la hinchada que apoyen a este equipo, que si que salen las cosas pueden llegar a grandes cosas y pueden dar un alegrón nuevamente a un país, a una institución, y esperemos que Dios lo quiera, ¿no? Que tomo la palabra, ojalá podamos en otras próximas, ya no tan lejanas, digamos, ¿no? Que Liga ya vaya avanzando en la etapa de la Libertadores y poder conversar ya con más de tranquilidad. Con un vinito, en vivo. Muy bien. Y presencialmente. Sí, señor. Bueno, gracias, Paul. Muchas gracias, nuestro invitado de lujo esta noche. Bueno, ahí está, Paul Ambrosi, mi estimado Pichón, gran símbolo, referente de Liga, lateral izquierdo, que jugó desde qué año, desde el año 2000, que Liga descendió hasta el 2016 con ese paso fugaz por Rosario Central, después en el fútbol ecuatoriano toda su carrera en Liga, ¿no? Exactamente, a ver, el Ram Berbera nos estaba viendo, no sé si es que siga Quique, le mandamos un fuerte abrazo a Enrique. Saludos. Vera también en Paraguay, saludando a un gran amigo como lo es Paul Ambrosi. Bueno, señor Taufik, 21:35, lo tenemos a Lucas Villarruel, lo vamos a pasar a Lucas Villarruel, y usted va a contar títulos importantes de Liga en las últimas horas. Nos vamos a alargar unos 5 minutitos nada más de este diálogo con el número histórico 4 de Liga Deportiva Universitaria, Lucas Villarruel, que ayer cumplió una apuesta, porque en alguna nota nos daba
Exactamente, nos decía Pichón, si Liga gana la etapa y si Liga se mete en octavos, me pinto el cabello. Y en efecto, ayer lo acompañamos a Taquito Villarroel, que se dejó de la siguiente manera. Lo ponemos en consideración ahora en las palabras que dio esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento. Bueno, un poco la primera pregunta, uno cuando llegó acá, obviamente le contaron de la rivalidad, le contaron también del invicto que llega a Liga de local. Y bueno, sabemos que es un partido importante para la institución. Obviamente sabemos que ellos vienen de ganar 3 partidos seguidos. Nosotros también venimos muy bien, así que va a ser un partido muy duro, donde hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad, como lo hacemos siempre. Pero bueno, obviamente que la gente lo hace saber también por redes sociales, más que nada, porque hoy en día no podemos estar ni encontrarlo con la gente en la cancha. Bueno, en cuanto a la presión del equipo, creo que es algo en conjunto, no parte solamente de los mediocampistas, sino de todo el equipo. Creo yo que es muy importante que los delanteros se comprometan para presionar. Y si bien creo que post-pandemia fuimos eficaces, no nos crearon muchas situaciones, pero no podíamos sostener con el correr de los minutos lo que hacíamos por momentos. Y ahora, bueno, estos últimos partidos y los últimos de la primera etapa también pudimos sostener mucho más el juego en campo rival, que era algo que obviamente nosotros lo queríamos hacer. Sabemos que a la gente también le gustaba, que no lo podíamos lograr, pero a medida que fueron corriendo los partidos nos fuimos sintiendo mucho más cómodos, como decía el parcero, nos fuimos conociendo mucho más como equipo, nos fuimos soltando, y creo que eso ayudó mucho a que hoy se vea un equipo un poco más vistoso. También somos muy eficaces, nos crean pocas situaciones de gol como veníamos haciendo antes, entonces eso es importante. Y en cuanto a mi función ahora un poco más adelantado, me deja llegar un poco más al área. Bueno, el otro día tuve la posibilidad de poder convertir de media distancia, es algo que a los volantes nos tiene que salir más seguido, probar mucho más. En mi carrera nunca lo había implementado, es la primera vez que juego un poco más adelante. Y bueno, me estoy sintiendo muy cómodo, como siempre lo digo. Todos los volantes que estamos acá en Liga tenemos la posibilidad de ser bastante parecido, entonces cualquiera de los dos volantes se puede soltar y eso también es importante. Bueno, sí, estaba al tanto de la estadística de la Copa Libertadores, me ha llegado el informe. Obviamente no deja de ser estadística, a mí en lo personal es algo obviamente que me suma, pero bueno, como dije antes, son estadísticas solamente, uno tiene que ver también dónde da los pases, cómo lo da, si para los costados, para adelante, hay muchas más cosas que nosotros, o en mi caso personal, trato de evaluar, y es lo que más me fijo, pero bueno, siempre es importante obviamente aparecer, como dijiste vos, entre los 5 que más pases dio en la Copa Libertadores, pero bueno, son estadísticas. Y después en cuanto al festejo, sí tuve nacimiento de mi sobrina hace una semana, y bueno, mi hermano fue papá por primera vez, y bueno, le dije que si metí un gol se lo iba a dedicar a ella, y bueno, por suerte tuve la suerte de convertir, y poder hacer los cachetes ahí para la gordita. Muy bien, ahí está Lucas Taquito Villarroel, apodo puesto por mi compañero Camilo Taufik. Sí, un tipazo. Oiga, en un ratito, y le gusta. En un ratito ponemos cómo lo platinaron. Ahí hay un video cortito que ya lo está poniendo la producción. Así que en un ratito, imágenes exclusivas de ayer con Villarroel. Y con mucho respeto lo de Taquito. Por el cariño que le tenemos, porque además, ¿sabe qué me gusta? Y siempre lo digo, que es el lujo, pero para bien del equipo. No es un lujo por querer sobrarse. El otro día metió una rabona y Liga contragolpeó contra el Nacional. El otro día jugó con el, ¿cómo le pasó a Ayala? No sé si tú te fijaste en esa distracción, pero él ya tenía decidido que iba a patear y le salió el golazo. Muy bien, Villarroel. Hace tiempos, a propósito, que estaba el Rambert, que no veía un 5 tan interesante. Ahí estoy viendo a cómo se platinó. Mamita, ¿no? Ahí está. Las cosas que hace Taquito, mamita. Ahí está, mira, le hicieron la barba. Les mando un abrazo grande a mis amigos de Barbershop Cumbayá, que nos luquearon una maravilla. Ya van a ir los productores. Ahí está la máquina de ozono y el platinado. ¿Qué te parece, Camilo? Está bien, yo no lo haría, pero a él le queda bien. Yo no lo haría porque no tengo pelo, ¿no? Taufik no puede. Claro, por más, oiga, solo una cosa. El amigo PPP, cuando se pintó la barba, no le fue muy bien. Espero que no le pase eso a Villarroel, que mantenga su juego con el nuevo look. Y si es que comienza a jugar mal, vea, inmediatamente vamos otra vez a la barbería, Cumbayá.
para que le retomen el pelo natural a Taquito. Camilo, nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo a todas las personas que se prendieron a la transmisión de Liga News con Paul Ambrosi y en el cierre con las palabras de Lucas Villarroel en esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento. Dame títulos de Liga para saber. Uno que es importante porque convocaron a 7 jugadores de Liga y esto lo profundizamos el jueves porque ahora ya no tenemos tiempo. La buena es que hoy se entrenaron y a la tarde fueron al tema del trabajo con la selección en este microciclo. Solo un día. Solo no van entre. Exacto. Y solo mañana no se entrenan con el grupo, así que creo que no hay drama, Camilo. Sí, creo que no debemos hacer drama de eso. Por otro lado, Piovi, no, recuerden, no juega con Barcelona porque fue expulsado 2 fechas. Todavía le falta una por cumplir. Podría ser Alcíbar o podría ser Vega, el reemplazante. Vega jugó algunos minutitos el otro día. Después, ¿qué más les podemos contar? A ver, no sé, ¿usted tiene alguna otra? Yo le tengo una. El Alta América de Zunino y Aguirre. Ese es lo que todo el hincha de Liga está esperando, el famoso Alta América. Pero por ahora, más malas que buenas ahí, ¿no? Sí, la última tiene que ver con Repeto y su continuidad. Por ahora no está oficializado, tienen que ponerse de acuerdo, hay una deuda pendiente. Los dos tienen buena voluntad, pero créame con lo que le digo, no es tan fácil la renovación de Repeto. Ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no van a renovar, que Repeto se va, solo estoy diciendo que no es tan sencillo como probablemente hace algunas semanas pensábamos, nada más. Señoras y señores, pasó Paul Ambrosi, pasó Lucas Villarroel, pasó Camilo Taufik y quien les habla Andrés Villamarín, les decimos gracias. Mi estimado señor Taufik, el jueves Liga News previo al partido del domingo, 18 horas entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria. Será entonces hasta dentro de 48 horas, Cami. Así es, que les vaya muy bien a todos, gracias por sintonizarnos. Gracias por la buena onda y el jueves 20:30 nos vemos con Liga News. Que tengas una buena noche, Pichón. Chau. Igual. Que la inspiración te encuentre luchando, guerreándola sola o en compañía. Hasta que el mundo sepa tu nombre, se conecte con nuevas ideas y se emocione con tus creaciones. Discover, el esfuerzo que alcanza lo extraordinario, inspira. ¿Y a qué horas empiezas a trabajar? Estudio en la UTPL. ¡Ah, buenazo! ¡Contratado! Las cosas buenas pasan cuando tomas la decisión de ser mejor. Sueña en grande, estudia en grande, hagámoslo en grande. Nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.